¿Cree firmemente que esta oferta de empleo es suficiente para garantizar los servicios públicos de nuestra comunidad? Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. Sí, sí, creo firmemente que la oferta de empleo público del año 2017, que es por la que me pregunta, sirve para mejorar y garantizar unos servicios que de por sí ya son de calidad reconocida por diferentes organismos internacionales, no ahora, sino desde hace años. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Pascual Álvarez. El proyecto de presupuestos de 2018 de la Comunidad de Castilla y León dice textualmente que se orientan a garantizar los grandes servicios públicos y a consolidar la recuperación económica que permita generar un empleo de calidad como clave de la cohesión social, así como a fortalecer la cohesión territorial. Para empezar, los servicios públicos son todos grandes, si con grande se refieren a importantes. Y en segundo lugar, tampoco dejan claro a qué se refieren con generar empleo de calidad, pues todos conocemos el empleo que se genera en nuestra comunidad. Los servicios públicos grandes y pequeños de esta comunidad solo funcionan gracias al compromiso de los trabajadores de la Administración con el cumplimiento de su trabajo a pesar de la escasez de medios materiales y humanos. El acuerdo marco, suscrito por las centrales sindicales, CESIF, UGT y Comisiones Obreras para la recuperación de los derechos de los empleados públicos y fijación de las prioridades en materia de función pública para la legislatura 2015-2019 recoge: reduciremos la interinidad a través de las convocatorias de ofertas de empleo público agotando las tasas de reposición que el Estado marca como máximas anualmente. Pero hete aquí que el Gobierno de Castilla y León ha aprovechado los recortes legítimamente o legitimados durante la crisis económica para reducir el número de empleados públicos en casi un 1,5%. La Junta de Castilla y León ha convocado 199 plazas al cuerpo y escalas de funcionarios no docentes, cuando durante los últimos 7 años se han jubilado casi 2.000 y se prevé en este año se jubilen 300 casi de forma evidente. ¿Qué haremos? ¿Cerrar oficinas, servicios públicos para proceder posterior a una privatización con respecto a los funcionarios docentes? De las 1.533 plazas que convoca, casi 700 van destinadas a procesos de estabilización. Por ejemplo, del personal o de las plazas convocadas en los servicios sociales, de las 798, 600 también están dedicadas a la estabilización del empleo temporal. Y junto a todo esto, la noticia de que más de 150 trabajadores y trabajadoras indefinidos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, declarados por sentencia firme, personal laboral indefinido, estén denunciando un posible despido camuflado, ya que la consolidación de su derecho impide, según la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que puedan ser cesados mediante los mecanismos de provisión habituales de la Administración, situación que se ve reforzada además por numerosas sentencias del Tribunal Constitucional que se refieren a los mecanismos legales que permiten la consolidación de empleo público a favor de aquellos trabajadores que llevan un periodo prolongado de tiempo realizando los trabajos encomendados. Máxime, como en este caso, que estamos hablando de trabajadores con una media de edad que supera los 45 años y con una antigüedad en la prestación del servicio entre 10 y 20 años, porque no van a crear puestos de trabajo. Señora Pascual, tiene que terminar. Van a sustituir a unos trabajadores por otros. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. La verdad que me pasa lo que al profesor Rey. No sé qué contestar. Se lo digo sinceramente, no sé qué contestar. ¿Qué han tomado hoy ustedes? ¿Usted sabe lo que me ha preguntado hoy? ¿Sabe de lo que ha hablado? Es que no tiene nada que ver. Usted me pregunta por la oferta de empleo público 2017. Mire, para debatir sobre esto, por lo menos, seriamente, hay que tener claro un par de conceptos y un poco de información. La información, una sola. Que ese acuerdo que dice que firmaron los sindicatos con nosotros. O sea, no lo firmaron los sindicatos, porque sí, los sindicatos, lo firmaron los sindicatos de la función pública con el gobierno, con nosotros. Un acuerdo de legislatura. Y ya que la ha leído usted, si la ha leído, es lo único que he entendido de lo que ha dicho, cuando ha leído la parte del acuerdo. Reduciremos la interinidad a través de la convocatoria de empleo público agotando la tasa de reposición que el Estado marca como máximos anualmente. ¿Sabe usted lo que es la tasa de reposición? Seguro que no, claro.
lo ha mezclado con un asunto indefinido de los fijos, no sabe lo que es la tasa de reposición. No sabe ni siquiera las plazas que hemos sacado en 2017. No sabe cuándo empezó la tasa de reposición. Mire, hasta 2012, la oferta de empleo público que hacían las administraciones lo hacían dependiendo de los presupuestos que tenían. Miraban a los que se habían jubilado, los fallecidos, los que habían pedido traslado, y viendo el presupuesto, hasta el 2012, decidían la oferta de empleo público que hacían. A partir de 2012, es el Estado, es el Gobierno de la Nación quien fija la tasa de reposición. Y 2012, 2013, 2014 y 2015, por si no lo sabe, no nos dejaban ofertar, solo nos dejaban ofertar el 10% de las jubilaciones y las defunciones de sanidad y educación. Y el resto nada. Y solo el 10% de eso. Fue a partir de 2015 cuando se empezó a ampliar la tasa de reposición. A partir de 2015. Y en 2016, eso que usted no entiende, pero ha querido entender y me lo ha mezclado todo, es el gobierno de esta comunidad quien escribe al ministro Montoro, responsable de la función pública también, para que modifique eso. Y conseguimos en 2017 que se incorporase a la conferencia de presidentes. Fue una petición, no solo fue el asunto de la despoblación, no, ni la financiación. Esto también entró entre los 12 asuntos que se aprobó en la conferencia de presidentes. Flexibilizar y ampliar la tasa de reposición. Y permitir otra cosa, que es que aquellos interinos que llevasen 3 años interrumpidos también pudiesen ofertarse. Fuimos la primera comunidad en 2017 en convocar la oferta de empleo público. La primera. Y lo convocamos, como usted bien sabe, porque lo cita la pregunta, por lo menos. Bueno, también la pregunta la costaba hacerla, ¿eh? Que después de 3 años no saber formular una pregunta por escrito ante el pleno tiene guasa, ¿eh? Sabe a lo que me refiero, ¿no? Que la tuvo que modificar. Porque no sabía que terminar. No sabía que el reglamento solo permite preguntar una cosa, sobre una cuestión. Usted preguntó sobre 2, llevaba 3 años, no está mal. No sabe, de verdad, estudien, trabajen un poco y hagamos debates serios, pero en base a conceptos y a información real. Muchas gracias.